Buenos días, equipo. Son las 8 de la mañana, domingo 1 de septiembre. 1 de septiembre, por cierto. Qué gusto, en verdad, ¿eh? Por fin me quito todo el pelo largo, aunque tenía que haberlo hecho antes del verano para no trabajarme todo el verano a 40 grados con un pedazo de pelo que me daba otros 5 grados. Hoy se viene día movidito. Tocan 25 kilómetros corriendo a un ritmo de 4 kilómetros, más o menos. Así que nada, tengo aquí en la bolsa de Vitoria todo lo que me voy a llevar, luego os lo enseño, pero es que además voy con una gente que corre que da gusto, o sea que hoy voy a ir on point. Así que nada, venirse que nos vamos. Y como siempre, esperando al amigo Rosendo, que no aprende, no aprende. Es que lo del pelo este es una locura, ¿eh? O sea, no me acostumbro, pero de verdad, esto es una gozada, o sea... Ahora, bueno, voy a correr con gorra porque está el tiempo raro en Madrid, la verdad. Acaba de llover, 20 grados, que no me quejo, ¿eh? O sea, lo firmo, pero vamos. Pero lo de correr sin gorra y que te dé todo el aire y literalmente lo notes en la cabeza, histórico, no tiene precio. Dale, aquí viene, está Pancho. Ah, tranquilo, ¿eh? Tú, es que a las 8:30, esto es criminal. Este hombre tiene 2:38 en Valencia. Mira, lo sabéis, lo habéis visto. Tú, estamos aquí en la casa de campo, esto es una locura, o sea, ahí, ¿cuántas personas hay? Este es Don Magaña, tú. Objetivo 2:50. Vamos. Hoy soy más lento, pero vamos, con diferencia. Estamos aquí con Rosenboy. Entrenamiento de hoy. 20 minutos de calentamiento. Que vaya calentamiento, estamos metiendo 4:20. Y luego, 20 kilómetros, se dice pronto, haciendo 2 a 3:50, 2 a 4:20. Sin descanso. Bueno, se supone que el descanso es a 4:20. Llevamos 4. Este que va por 2:30 maratón. Y esos dos. Uno a 2:50 y otro a 2:40. Y yo soy el más lento, que voy aquí. Huevito. Con el chaleco que me dieron en Castilla y León, que parezco retrasado porque me queda enorme. Así que bueno, seguimos informando que no puedo respirar. Primera serie de 3:50 hecha. Cuesta abajo. Vamos. Luego toca subirla. No, pero de momento, bien. Chill. Solo quedan 4 veces más. Como esta y el resto de maratoniones ya se han ido a su ritmo. ¿Quién hace 31 kilómetros y ya me estoy ahogando otra vez? Adiós. Anda. Tú no me acostumbras al pelo gordo, tío. Me asusta ver la cámara. 3:52. Va. Está fuerte el cabrón. Tercera, 3:56, pero está con el gancho. Con subida y con el gancho, obviamente. Tirando él y yo detrás, lamiéndole la nuca. Dos más. Bueno, la cuarta, 4:03. Pero 100% en subida. La recuperación anterior en subida. Y la serie anterior en subida. Seguíamos subiendo 6 kilómetros. Así que bueno, ni tan mal. Una más, Rosen. Muy bien, todo bajada ahora. Todo bajada. Pero estoy muerto ya, tú. ¿Dónde está la fuente? Ahí. ¿Qué decías? ¿Que recuperábamos más rápido? Hemos ido un poco por encima de las rápidas de 3:50 y luego la recuperación. Más rápido de 4:20. Recuperábamos un poco y luego recuperábamos a 4:10, 12. La última a 3:49. Sí. 3:49. Pero. Qué duro en total, han sido 20 minutos de calentamiento y luego 20 kilómetros haciendo eso, 2 a 3:50, 2 a 4, 20, ahí está la fuente. Y en total han sido 24 y medio a 4:16. Y ahora pues un poquito de agua y a soltar 30 segundos, porque más no pienso hacer. Al final esto ni tan mal, ¿eh? Me lo he apretado aquí. Al principio me molestaba un poco porque me iba muy holgado. Luego me lo he apretado como he podido. Que yo bien prieto. Y ni tan mal, menos mal, porque tenía dos soft flask de estos de 250. Dos de estos. Que son 250 mililitros. Y en cada uno le he metido 45 gramos de hidrato. O sea, en total 90. Y una pastilla de sal en cada uno. O sea, en total un gramo de sal más o menos. Así que
Y menos mal que lo llevaba porque... Menos mal, tú. O sea, si no hubiese muerto. Ah, y aquí llevo las llaves del coche, que me he dado cuenta cuando llevábamos 8 kilómetros que no lo había cerrado. Así que pasa por delante. Y hemos hecho un clac. Y este se está gastando el agua de Madrid, tú. Que bueno, estás... Se está duchando aquí debajo. 4,99 y 25. Uf, 15,47. Ni tan mal. 4,17 de media. Contando con media hora entre enfriamiento y calentamiento. O sea que los 20 kilómetros esos han salido clavados, yo creo. Bueno, qué gozada esto, tú. O sea, no sé qué coño he hecho. Quédatelo ya, ¿no? O vas a dormir con él. No, la verdad que no. Pero. Joder, es que si no llevarle la mano, tío, me revienta, ¿eh? El lago de la casa de campo de Fir Rosen sale ahí en el plano. Me iba directo al lago, tío. Aunque está, aunque igual salimos con 7 ojos, pero quitando eso. Yo iba literalmente comiéndole la nuca en las últimas. Bueno, las últimas 3. La tercera, cuarta, la quinta. La cuarta veía que cuando apretaba un poquito te soltaba. No, 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 es que la cuarta. Volvía, bajaba, te pegabas, volvía tal y te soltaba. Es que la cuarta ha sido full subida. Sí. La cuarta ha sido muy estricto. Por eso está mejor. Lo del Manzanares, tío. No. Que te aparcas en donde la zarzuela y te vas hasta el cementerio. Ya, eso también es subidita, ¿eh? Está grabando, ¿eh? O sea, que tú veas lo que dices. Ah, está grabando. Sí, sí. Eso corta lo como. Y lo de la toalla mano es santo, ¿eh? Ahora, hay que ponerla en el asiento porque si no luego en casa soy me dicen. Un puerco yo. Me dicen, gorda, qué puto es que has dejado todo el asiento calado. Strava no miente. Hay una pocha. Adivina cuál es la cuesta arriba sin decirlo. La realidad. No, la puta, no. Retraso. En fin, tú, y poca broma, voy tan empapado las piernas que esto lo tenía lleno de polvo, plan, como esto de sucio, pero esto está reluciente, tú. Zapatillas limpias sin hacer nada, qué gusto. Tú, y qué locura, o sea, esto es un engaño a tontos porque hay más cuesta arriba que yo que sé. Pero en cuanto al paraje, es un espectáculo porque es una gozada, se está fresquito. Y está petado de gente corriendo, pero en plan, demás, en plan histórico, o sea, brutal. Y esto es lo que pasa cuando estás empapado. Esa es la marca de mi culo. Coño, que me mato. Hemos hecho un buen curro, ¿sí o no? Sí. Por el éxito. A ver, ¿cuál es tu resumen, Rubén? 32 kilómetros. Mañana húmeda, muy húmeda, un poco bochorno, pero bueno, ha salido el sol, ha ayudado. Buena temperatura para lo que venimos trayendo este mes. El crack que Carlos aquí me ha acompañado 19 kilómetros y hemos llegado hasta los 32. Ah, 3,58. A 3,58, muy buena tirada. Buena tirada. Y Carlos dice: ¡Jodido! ¡Ha costado! ¡Qué guapa la gorrita de Fury, tú! Bueno, a ver, ¿a ti qué te ha salido? A ver, tú estás preparando maratón de. Maratón de Ámsterdam, 20 de octubre. 20 de octubre. ¿Vamos bien? Para mejorar hay que entrenar con gente que es más rápida. Es que se hace duro. Han salido 31 kilómetros a 4,20. 4,20. De los cuales 19 con la bestia de Berlín, de Rubén. De Chicago. De Chicago a 4,04. Qué barbaridad, chaval. Pero vamos, desde entonces vacío. Sí, pero los primeros 4 han sido a 4,30 de media. O sea que han sido... ¿Qué? 8 a... Entrenaco disfrutón. Y ahora a tomar un brunch. Un brunch. Y a un siestote. Recovery. Y recovery, mañana día de descanso. Let's go, chavales. Reventado. Es poco. Estos días suman, ¿eh? Estos días suman, ya por si. Al final, o sea, no suma esto solo, obviamente. Suma con todos los entrenamientos de antes, con todos los entrenamientos de esta semana y de todo el año. Eso es lo que al final te hace mejorar y te hace luego rendir. Porque esta semana está siendo de una fatiga brutal. O sea, la semana pasada fueron 24 horas. Esta semana ha sido mucho menos volumen. O sea, llevo 16 me van a salir. Pero ha sido muchísimo más intensa. O sea, he tenido test en todas las disciplinas. Y está siendo mortal, o sea, tengo una fatiga brutal. Así que esta semana que viene, mañana,
toca fisio 100%. Pero vamos, 100% porque tengo el cuerpo hecho un 7. Así que nada, seguimos sumando porque la verdad es que el entrenador ya es un entrenazo, no me veía capaz de hacer. Cuando llevábamos dos repeticiones he dicho, tú, es imposible que lo pueda hacer, pero imposible, eso estaba acabado. Y la verdad es que muy contento porque al final ha salido, o sea que bien. Paso en la dirección correcta. Mañana otra vez, vuelta a la carga. Y a vosotros os veo en el siguiente. Ah, y por cierto, muchas gracias por la buena acogida que ha tenido el vídeo de mi entrenamiento. Que por cierto, si quieres entrenar conmigo, tienes el link abajo a mi web. Nos vemos en el próximo. De momento voy a tomar el recovery y unas tostadas de esas potentes y buenas, porque estoy cao.